Hola Alejandra Darín, Villanueva Hola. Cose. Están acá juntos porque, bueno, es el director y una de las protagonistas de Un hombre equivocado, la obra que en el 2016 se estrenaron en el Teatro Nacional Cervantes, que ahora está en el Cervantes Online, una obra de Roberto Tito Cosa que él adaptó su propio guión que había escrito con Carlos Somigliana para la película El Arreglo, la que dirigió Fernando Ayala en 1983. Así que, bueno, quería hablar con ustedes sobre esta obra. Imagino que habían visto la película, no sé si después volvieron a verla, si verla intoxica, o en ese momento pensaron o no, o ayuda. ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre el film y la obra? Bueno, adelante. El que quiera empieza. Las damos primero. Sí, yo no vi la película. Ni antes, ni cuando me convocó Villa para hacer la obra, para hacer Un hombre equivocado. Y en ese momento, teniendo esa posibilidad, preferí no hacerlo porque me parece que son, no sé si intoxica, pero tanto no, pero no quería tener, era la primera vez que trabajábamos juntos con Villa y la verdad es que preferí confiar en su mirada, en lo que, aparte es un hombre con mucho carácter y a mí eso me gusta y preferí acceder a la invitación de la manera más tranquila posible, sin ningún tipo de presión ni ningún tipo de detalle que yo tuviera. No, encontrarme con la obra, encontrarme con el director, encontrarme con mis compañeros y con ese escenario maravilloso del Teatro Nacional Cervantes. Así que en mi caso no la vi la película. Yo la vi después. No tienen mucho que ver. La película, como tal, toma el tema y lo desarrolla con toda la gente necesaria. Es decir, aparece ahí el tema muy central, el arreglo, es decir, la cuestión de la coima, y aparece lo popular, aparecen los personajes, que en la obra de teatro no aparecen. La obra de teatro está muy acotada y me parece que acertadamente en los personajes en los cuales se libra esa batalla, que en cierto modo es la obra de teatro, ¿no? La batalla entre un hombre con principios, nadie ni nada parece alterar, y la gente que lo rodea, sobre todo su familia, un amigo íntimo, y un amigo íntimo tratan de ablandar para convencerlo de que mediante la coima se puede llegar a disfrutar del agua corriente que ese barrio, y aquí empiezan un poco las metáforas, ¿no? Ese barrio de gente muy modesta, lindante con la pobreza, acepta las carencias y los derechos como incomodidades, no más que eso. Y ocurre que está por llegar una nueva integrante de la familia, la nieta del personaje que hace Alejandra, y ya la incomodidad del bombeo de agua, lo que tienen es una bomba, un pozo, una bomba, un tanque de acopio, y Luis ha conseguido, mediante su trabajo incansable, él es un pintor de paredes, ha conseguido comprar un motor. Esa gesta, eso que para Luis es una gesta, él no puede cambiarla o superarla mediante una coima, porque desde chico, en una escena casi mágica,
él cuenta la relación que ha establecido con él un cuadro, el cuadro del bisabuelo de su padre, que fue general al mando, a las órdenes de Garibaldi en Italia, y que fue un hombre probo, honesto, y que fundó de alguna manera la estirpe de los Bellomo, a la cual Luis, el pintor de paredes, pertenece. La obra entonces se centra en eso. ¿Se puede mantener un principio hasta el final? La nieta de Alejandra Darín, Elena, le dice que sí, los principios o se mantienen hasta el final o dejan de ser principios. La obra entonces es austera en ese sentido, es una especie como de, diría yo, de síntesis hasta las últimas consecuencias, pero que en un plano naturalista llevaría a que la obra durara 3 horas, 4. La obra se desarrolla en un tiempo más normal para el público y necesita entonces esa especie de tira y afloje, casi de ajedrez desde el punto de vista mental, el desarrollo del combate entre un hombre, y aquí aparece una cosa interesante, ¿no? ¿Por qué se llama Un hombre equivocado la obra? El personaje va a contar con todo nuestro afecto y nuestra compasión, porque defendiendo ese principio, el personaje que es Aguada y posteriormente le extingue, es un personaje que termina loco y muere. Es un personaje que se transforma en un personaje trágico. ¿Por qué Un hombre equivocado? Él defiende una cosa que es la honestidad. Lo que ocurre es que es tan rígido, es tan apegado a lo que él considera la verdad, que se aísla totalmente de los demás. Él quiere, ama a su familia, pero no le escucha. Él quiere muchísimo a su amigo Vicente, pero no lo escucha. Él se aisló totalmente de los demás, y creo que eso es una de las cosas más interesantes de la obra, porque en el mundo en que vivimos, ese tipo de aislamiento puede ser nefasto desde el punto de vista social. ¿Qué es para ustedes el teatro público? ¿Qué esperan? ¿Qué debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Con qué idea, fuerza está asociado la idea de teatro público? Teatro público, pienso yo, forma parte de una de las obligaciones de cualquier Estado que quiera beneficiar a su pueblo, ¿verdad? Es el teatro que de alguna forma transforme al arte de la escena en lo que algunas veces definió como el tábano picando el anca de un caballo. El teatro molestando, el teatro, el arte en general. El arte en general. Uno dice, una pintura puede hacer que, sí, veamos a Ensor, por ejemplo, el pintor Ensor, bueno, ni que el Bosco, Jerónimo Bosch, grandes pintores que de repente se muestran en una especie como de resplandor. En una imagen muestran un mundo, una situación, una forma de sufrir y gozar la vida. Y el teatro, bueno, es hombre ahí en escena, ¿no? Los actores, esos sinceros, mentirosos, esos hombres y mujeres del escenario que saben que lo que está haciendo no es real, pero que lo que está llegando al público se transforma en real. Ese cuerpo a cuerpo con el espectador, entre el espectador y el actor. Todo eso transformado en un teatro unido por el Estado o subvencionado por el Estado,
es una de las formas de ordenar la vida pública. El teatro debe comenzar en la escuela, ¿no? Los títeres, las animaciones, los juegos. El niño hace teatro. Hay un cuento de Borges en que un filósofo árabe está tratando de traducir a Aristóteles y se encuentra con la palabra teatro y no puede darse cuenta de qué es. Ustedes saben que la religión practicada por el Islam y prohíbe que el hombre reproduzca la imagen humana. No hay pintores. Entonces, por eso los arabescos, etcétera, que sustituyen la imagen humana. Y este hombre no puede entender qué decir Aristóteles cuando menciona el teatro. De pronto ahí está en tu gabinete, ¿no? Oye un ruido, abre la ventana y en la calle hay unos niños. Uno muy alto, está haciendo de minarete. Otro más chiquito se le hace un ruido a los hombres y está como imán llamando a la oración. Y los demás chicos hacen las reverencias adecuadas, ¿verdad? Cierra la ventana, molesto por el ruido, y sigue pensando, ¿qué quiere decir? Esa cosa que a veces esas trovatas de Borges, ¿no? El niño hace teatro, el niño usa del mágico sí. ¿Qué pasaría si yo fuera? Entonces se transforma en un héroe. Más que los héroes que se transforman son tan los ultrapoderes que de alguna manera esconden la agresión, etcétera. El teatro público entonces me da la sensación que tiene que primero generar escuelas para el aprendizaje. Segundo, rotar, visitar, si estás en un país federal, visitar las provincias y generar, tirar semillas para que en cada provincia exista, de la misma manera que tiene que existir una universidad, exista un teatro subvencionado, no dependiente de la taquilla, cuidando la taquilla, por supuesto, siendo serio en la administración de las cosas. El teatro público que aleje al público de esa idea de que la farándula hace teatro. Faranduleros hacen otra cosa. No soy abierto y solidario con el escenario, sea el mismo el que pisa o el que pisan actores. Están hablando de cosas que tienen que ver con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y no esa cosa, bueno, no importa. Siempre estoy igual. Yo estoy del lado bueno de las cosas. El teatro público es una gran responsabilidad. Para el Estado es una gran responsabilidad. Y se puede decir que uno puede también medir la relación de un gobierno o de un país con su pueblo de acuerdo a cómo ese gobierno, qué diré yo, encara el hecho de la comunicación artística en general con el pueblo, ¿no? Se me ocurren dos cosas por lo menos. Una de ellas es que los gobiernos generalmente no se dan cuenta de la importancia de la necesidad de la existencia del arte en una sociedad para el bienestar común. Para no porque sea algo que, como decía Villa antes, te va a responder, sino te va a generar preguntas, inquietudes. Y esa es la única manera de seguir caminando.
me parece a mí, individualmente, personalmente, en la vida y colectivamente. Hacerse preguntas para intentar respuestas. Por eso decía antes también lo del personaje de depende de donde uno se pare a mirarlo, y el ejercicio de poder pararse de distintos lados es siempre muy enriquecedor. No es porque uno llegue a la verdad de nada, porque si hay algo que tiene la vida es esta incertidumbre de no permanecer nunca en el mismo lugar fijo. Pero a mí me parece que con toda la onda que le pongan y con toda la garra que le pongan, por lo menos eso es lo que yo he vivido hasta acá, el arte dentro de la cultura está en un lugar bastante, bastante secundario. Y yo trato de hacer este análisis, o hago este análisis, digo, para mí la cultura es todo, todo lo que produce y crea, y ha creado humanidad, y dentro de la cultura el arte es un pedacito, es el vaso comunicante, es el puente, y hay que cuidar los puentes, porque los puentes son los que nos llevan, nos hablan de un lugar a otro. Los que nos facilitan esto que yo decía antes de poder oscilar entre un punto de vista y el otro, y por lo menos replanteártelo, por lo menos pensar, por lo menos, y pensar a través de la emoción. Tampoco pensar, como por ahí lo hacen otras disciplinas, desde otros lugares más específicos, sino pensar desde el lugar emocional, con todo lo que eso conlleva, porque la emoción es lo que nos constituye, es una de las cosas más importantes que nos constituye. Eso es una de las cosas que se me ocurre pensar, que no hay políticas culturales. Cuando uno dice políticas culturales, habla de esto, de que tiene que haber una manera de provocar que suceda más, que suceda para todos, que suceda en el aire, que si nosotros tenemos el dinero es nuestra moneda de cambio, digamos, para las cosas, que haya dinero puesto en el arte. No es un dinero mal gastado. Nos enriquece. Eso lo puede dar fe cualquier persona que forme parte de ese, tanto como creador, como receptor. Esa es una de las cosas que me sugiere. Y la otra cosa que me sugiere, o sea, lo que quiero decir, esto va a estar, no sé si solucionado, pero va a ser mucho más fluido el día que un gobierno se entere que la cultura es fundamental, que es la producción general de todo, y el arte dentro de eso es como, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, lo más refinado, aunque sea brutal. Alejandra, como ahora sí te pregunto como representante de actores y actrices, ¿cómo se está viviendo? ¿Cuál es el balance hasta ahora, tu información hasta ahora de lo que está pasando? De que, bueno, sabemos que es muy duro, en especial para la gente del teatro independiente, la gente que vive de clases, del trabajo diario, que no tiene un contrato que lo pueda seguir sosteniendo. Bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Qué hay alguna ayuda, medida? ¿Cómo ves ese panorama? A ver, yo por ahí es medio desafortunado hacer una disociación de mi persona. Yo acá estoy como actriz tratando de mantener eso que he tratado de mantener, aún siendo la presidenta de actores desde hace unos años, tratar de mantener mi actriz intacta.
cosa que creo haber logrado hacerlo porque sigo trabajando como actriz en teatro específicamente. Yo no voy a opinar acá como presidenta de actores, porque no es el lugar. Y porque desde hace un tiempo decidí, junto con mis compañeros, que todo lo que fuera, que tuviera que ver con accionar de la institución, no lo represento yo. Yo no soy la dueña de nada. Hay un consejo, somos compañeros, las cosas que uno dice, lamentablemente, se utilizan según los intereses de cada quien. Y es por eso que estoy explicando por qué no me refiero a esta situación como presidenta de actores ni en nombre del sindicato. El sindicato habla por sí mismo, no habla a través de mi boca. Yo soy simplemente una persona que está cumpliendo un rol tan importante como el de cualquiera de mis compañeros. Eso por un lado. Y eso tiene que ver con creer en las construcciones colectivas y en los trabajos y en las acciones colectivas. Como actriz, lo que tengo para opinar es un poco reforzando lo que decíamos antes, cuando hablaba de que los gobiernos no se terminan de enterar de la importancia de la tarea de los artistas, de los pintores, de los actores, de los directores, de los escritores, de los bailarines, de los músicos. No se terminan de enterar. Lamentablemente, porque hay en algunas sociedades tengo entendido que de gente que ha viajado, que ha estado en esos lugares, que tienen otra especie de respeto por el arte. Y les va un toque mejor en varios aspectos y sobre todo en lo que tiene que ver con el bienestar de la gente. Yo creo que una de las maneras de que vivamos todos un poco mejor es que empecemos a poner el acento a cuidar y proteger lo que nos enriquece como sociedad, no al revés. Ahora hay que empezar a darse cuenta. Yo personalmente creo que el arte es una, o por lo menos en mi vida, y por lo que he podido ver con las personas que convivo y con las personas con las que me relaciono, que no necesariamente son todos actores y actrices, con la gente de mi barrio, con mis amigos, con mi familia. Que no somos todos actores. Entonces, me parece que mientras no se le dé esa importancia, va a suceder esto, que hoy, puesto sobre la mesa de una manera descarnada, la situación en la que estamos, vemos que no podemos entrar a un IFE porque no tenemos esto, no podemos un crédito blando porque tal cosa. No, es como, a mí me da la sensación que estamos desprotegidos, pero no ahora. Ahora se pone en evidencia de una manera cruel, pero que siempre, de hecho, nosotros estamos acostumbrados a, de alguna manera, y está mal que estemos acostumbrados a no tener trabajo, a no tener un trabajo que sea continuo. Está mal que estemos acostumbrados a eso. Porque hablo de mí como actriz y de los actores y las actrices que conozco y que son mis compañeros, tendríamos que tener la posibilidad de vivir de nuestro trabajo. Y para vivir de nuestro trabajo, como bien decía Villa, no podemos depender del mercado. No podemos depender de que hice una publicidad y la gente sale corriendo a comprar el producto, entonces yo me hago conocida
y ahí gano 17 veces más que si me rompo el lomo en el Teatro Independiente. 17 veces más. Gano algo. Porque en el Teatro Independiente no se gana nada. No se gana nada. Y no se gana nada. Y sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires nos llenamos la boca. Porque es lo que nos representa en gran medida en el mundo. Los actores argentinos y el teatro argentino y los autores argentinos y los directores argentinos, aunque sean uruguayos, pero que trabajamos también acá, representamos en el mundo, en ese universo cultural, un valor. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos mirando para otro lado? ¿Cómo puede ser que nos estemos preguntando si le llega una bolsa de comida o no? Primero y principal, a cada uno de los habitantes de nuestro país. Pero ya que hablamos de los actores y las actrices, ¿cómo puede ser que una persona que trabajó 40 años de su vida y llega a una edad en que está, obviamente, y todos lo sabemos, mucho más vulnerable, no tenga un resguardo para pasar, después de haber dado a los escenarios, a la cultura argentina, parte de su vida? Entonces, la verdad es que... Pero esto también es hablar, y acá lo que se necesita es acción, se necesitan políticas culturales concretas para que no solamente, pero me toca hablar de mi trabajo, para que dentro del arte, los pintores, los trabajadores del arte argentino, no la pasen siempre tan mal. No quiero ni hablar de los pintores. No quiero ni hablar de los pintores. Y de tantas actividades que están absolutamente dejadas y una cosa que es un problema en nuestro país, me parece a mí, es que cuando se empieza a hacer algo bueno, te cambia el gobierno y te lo cambian, o te lo cortan, o te lo ponen a este, o te lo sacan a aquel. A ver, acá me parece que tendría que haber un gran sinceramiento de con qué herramientas contamos y de una vez por todas hacer las cosas como se tienen que hacer. Es mucho más largo que esto, ¿no? Pero bueno. Da para mucho, para hablar y con todas las voces. Les agradezco mucho lo último a los dos, que imaginando que en algún momento volveremos a tener salas abiertas, veremos cómo, pero en algún momento va a pasar. ¿Tenían algo en mente? ¿Estaban con algún proyecto? ¿En qué estaban? ¿Qué tenían ahí en carpeta y que todavía no pudo ser? No sé si acá o en otro lado. No sé, Villa, ¿estabas por hacer algo? Mi última obra, Un hombre equivocado, fue mi última obra en la Argentina. No lo comuniqué, pero es lo que decidí. Sentí que era el momento de... Todo me estaba diciendo, llegó, tenés que dejar. Y me equivoqué en el sentido de que apenas terminé de hacer Un hombre equivocado, me llamaron del Uruguay para hacer la dirección de Arturo Uy, de Bertolt Brecht en el Teatro del Galpón de Montevideo. Como nos fue muy bien, le fue muy bien al Galpón, me fue muy bien a mí, me volvieron a llamar en el año 18 y 19, en el lomo de ambos años, para hacer una versión de Las tres hermanas de Chekhov, hecha por una alemana. Y entonces sentí que, bueno,
Había terminado mi vida teatral en Buenos Aires y ahora estaba terminando mi vida teatral en todos los sentidos, volviendo a la casita de mis viejos, volviendo al galpón donde yo me formé, hice la escuela de teatro del galpón. Durante muchos años fui integrante del galpón, llegué a ser dirigente del galpón. Y luego inicié la aventura del teatro en Buenos Aires. Y bueno, hasta aquí llegué. Y aprovecho esto para mandarle un gran abrazo a todos los actores con los cuales trabajé. Decirles que soy mucho más bueno de lo que parezco. Tengo un rostro que no me ayuda en ese sentido. Y que, bueno, yo he sido un privilegiado de haber podido llegar al momento en que he vivido el teatro. Bueno, ese adiós es un buen punto para que me ha permitido vos con tu pregunta. Gracias, muchas gracias. Y vos, Ale, tenías. Yo estaba haciendo una obra que vengo haciendo desde el año pasado, que es un homenaje a Benedetti, que se llama La Izquierda del Roble. Hicimos la primera función en marzo y bueno, se paró, se cortó, como toda la actividad teatral. Y bueno, el proyecto que te hace ir como para atrás, ¿no? Como para ese momento, estaba haciendo este espectáculo y estaba ensayando una obra que vamos a hacer con Pablo Razzuc, que se llama Scalabrini, sobre la vida de Scalabrini Ortiz, o sobre un momento de la vida de Scalabrini Ortiz. Y eso me tenía muy, muy entusiasmada. El entusiasmo sigue, pero está como medio congelado porque hay que como equilibrar todas las etapas. Pero no, yo no me cabe la menor duda que vamos a volver a hacer teatro y a presenciar teatro como espectadores y a vivir nuestra vida y ojalá a vivir nuestra vida de la manera como la conocíamos. Ojalá que algo aprendamos, siempre tengo esa esperanza, no solamente con lo de la pandemia, siempre tengo la esperanza de que las experiencias, tanto personales como colectivas, nos sirvan de algo y aprendamos algo. Y tengo la sensación que es así. A mí me gustaría que fuera un poco más rápido todo, ¿no? Que aprendamos más rápido, que lo pongamos en práctica más rápido, que bajemos la teoría a la práctica. Porque en teoría somos todos fantásticos y después nada, es ponerlo sobre la mesa. Y tiene que ver también con ser protagonistas de la vida de uno. Me parece que todo esto habla de eso para mí. Un poco eso. Este es el tiempo de uno. Puede haber otros tiempos, no lo sé, según las creencias de cada uno, pero esto es lo que sabemos que hay. Es bastante enorme y yo creo que la tenemos que llevar de la mejor manera posible y me parece que la guía tiene que ver con el bien común. Estoy convencida de que tiene que ver con el bien común, que solo uno no se salva de nada, uno vive en vinculación permanente con los otros seres humanos, con todos los otros seres humanos, no con la familia y los amigos o los compañeros de trabajo. Somos seres sensibles y emocionales, nos afecta lo que les pasa a los demás, a las demás personas. Entonces tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Y que en definitiva lo de la pandemia lo que nos viene a contar es que no somos ni más ni menos que cualquier otra especie del planeta y que según la palabra de Villa, cosa con la que concuerdo, nosotros somos un virus también. Entonces está en nosotros dejar de ser un virus. Bueno, muchas gracias, Alejandra Villanueva, un placer.
Y bueno, espero que mucha gente pueda, si no la vio, volver a ver, o sea, volver a ver o verla ahora, Un hombre equivocado, que fue lo que disparó toda esta charla. Les agradezco mucho. Chao. Gracias. Un abrazo, Villa. Abrazísimo.